Hola arañitas tejedoras, en esta clase haremos esta hermosa blusa a crochet que va con granis escalada y vamos a ver cómo la vamos a armar. Tenemos lo que es el chat en vivo para que puedan poner todas sus dudas y recuerden que esta clase queda grabada para las que no se han podido conectar todavía. También ya saben que nosotros ponemos aquí lo que es videos con ideas de blusas y así para que puedan comentar cuál les gusta y hacerlas aquí en clase. Y varias arañitas nuevas no saben que tenemos las clases en vivo ni que quedan grabadas. Así que en caso de que ustedes vean algún comentario de que solo ponemos imágenes, recuérdenles e invítenlas a que vengan a estas clases que nosotros hacemos aquí para todas. Empecemos con esta clase. Hola amigas, bienvenidas a mi nuevo canal, Mundo de Arañitas, donde les enseñaré a tejer desde cero, a crochet, dos agujas y a bordar. Pero, alto, alto, antes de empezar con el video, ¿ya se suscribieron? ¡Bravo! Porque así no se perderán ninguna de mis clases, las cuales también serán en directo. Saluditos a todas y empecemos. El material que vamos a necesitar para hacer esta blusa son 250 gramos de este hilo, que es delgadito. Puede ser en el color que ustedes gusten, pero con 250 les queda una blusa bastante bonita, de tamaño grande. Vamos a necesitar también una aguja a crochet del número 3. Vamos a necesitar tijeras. Eso sería todo. Empecemos. Vamos a empezar con nuestro hilo. Lo tomamos nuestra aguja, hacemos una vuelta y vamos a tomar nuestro hilo, lo pasamos por esa argolla que hicimos y vamos a hacer 8 cadenitas. Una vez que tengamos nuestras 8 cadenitas, vamos a pasar nuestro crochet por la primera cadenita que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Esta parte que nos quedó de larguito lo podemos ir acomodando y ahora vamos a hacer 3, 1, 2, intenten que vayan agarrando los dos, y 3. Estas 3 cadenitas, con estos ya subimos a nuestra siguiente parte. Ahora vamos a tomar nuestra lazada de esta forma. Vamos a introducir el medio de nuestra argolla que hicimos. Sacamos nuestro punto y vamos a tomar nuestro hilo, lo jalamos y hacemos 3. Es un macizo de 3. Ahora vamos a hacer de esta forma 30. Aquí ya llevamos 2. Volvemos a tomar nuestro hilo, una lazada, la pasamos por el medio, sacamos nuestro hilo, hacemos de nuevo otra. Aquí ya tenemos 3. Ahora, como estas, vamos a hacer toda 30 hasta que volvamos a este punto. Aquí ya estoy al final de la línea haciendo mi última vareta para tener 30. Me voy a fijar aquí donde yo empecé, voy a contar 1, 2, 3. En el número 3 voy a meter mi crochet y voy a hacer un punto deslizado de esta forma.
De esta forma yo ya cerré mi primera parte. Vamos a hacer tres cadenas para subir. Vayan siguiendo su esquema. Aquí yo ya subí con mis tres cadenas. Voy a checar aquí nuestro siguiente punto. Lo vamos a pasar. Tomamos una lazada y en el siguiente punto vamos a meter nuestra aguja crochet y vamos a hacer una vareta. Esta es la vareta de tres. Ahí mismo vamos a hacer tres varetas. Llevamos una, hacemos dos, ya que tengamos nuestras tres varetas en el mismo punto, vamos a tomar otra lazada y en el siguiente punto vamos a hacer otras tres varetas. Este va a ser el pétalo de mi flor. Vamos a hacer en total 5 pétalos. Vamos a tomar nuestra otra lazada y aquí en el siguiente punto vamos a hacer otras 3 varetas. Ya que tenemos nuestras tres varetas en nuestro siguiente punto, vamos a hacer tres cadenas y como al principio vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar el punto que seguía y aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a tomar de nuevo tres cadenas. Vamos a pasar el punto que sigue, lo vamos a identificar muy bien. Y en el que sigue, recuerden, estamos pasando un punto, vamos a hacer ahí de nuevo nuestras tres varetas juntas. Y nos iremos de esta forma en toda nuestra línea. En total nos deben de salir 5 pétalos haciendo estas formas. Nos tiene que salir 5 pétalos. Aquí yo ya estoy llegando a mi último pétalo. Hago mis últimas 3 cadenas. Paso 1 y me paso hasta el siguiente punto que es donde empecé. De allí hago mi punto bajo. Ahora que ya tenemos terminada nuestra parte de abajo, vamos a subir a nuestra siguiente línea. Aquí vamos a necesitar ponernos en el centro de esta parte, por lo que vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí tenemos 1 y 2. Esta nada más es la primera línea para situarnos en esta parte. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos a situar en el número 3 de nuestras cadenas que tenemos aquí. Tenemos 3 varetas. Vamos a ponernos en la tercera vareta. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. De nuevo vamos a hacer 6 cadenas. Vamos a volver hasta las últimas cadenas, hasta las 3 cadenas. Ahí la pasamos por abajo.
lo sacamos, hacemos otro punto bajo, de nuevo 6 cadenas, nos vamos justamente hasta la última cadena que tenemos por aquí, y ahí hacemos el punto. Ahora nos vamos a ir haciendo 6 cadenas, y vamos a situarnos entre estos dos. Aquí este es un pétalo y este es otro pétalo. Nos vamos a ir aquí en el primero, ahí vamos a hacer nuestro punto bajo, y nos vamos a seguir por toda la línea de esa forma. Aquí yo ya terminé mis 6 últimas cadenas. Me voy a posicionar aquí al inicio, y allí es donde voy a hacer mi punto bajo. Ahora, ¿cómo voy a subir a la siguiente línea? Voy a hacer 3 puntos bajos aquí. Llevo 1, 2, 3. Porque para seguir yo necesito estar en medio de esta ondita que pasamos en nuestra segunda. Así que aquí voy a hacer 7 cadenas. Después de que ya hice mis 7 cadenas, me voy a pasar hasta el siguiente, hasta la siguiente ondita. Allí voy a meter mi crochet y voy a hacer el punto bajo. ¿Qué voy a hacer en esta línea? Solamente voy a hacer de nuevo 7 cadenas y me voy a pegar con el punto bajo aquí en la mitad de la siguiente ondita. Eso será por toda la línea. Miren, aquí ya hice mis últimos 7 cadenas y aquí está donde yo empecé esta vuelta. Me voy a situar en medio del que hice y ahí hago mi punto. Aquí quedaría en la mitad. Ahora, para subir en nuestra siguiente vuelta, bueno, vamos a hacer de nuevo 3 puntos bajos en esta ondita para situarnos en medio. Aquí yo ya estoy en medio de la ondita y voy a hacer ahora 8 cadenas para llegar a la siguiente ondita. Siete, ocho. Checo mi ondita, la siguiente, y allí hago el punto bajo. Así será nuestra última vuelta, toda hasta que terminemos. Aquí ya hice mis últimas 8 cadenas y miren, aquí tengo la parte donde yo había subido. Ahí hago mi punto. Agarramos esta parte. Pasamos nuestro hilo. Eso sería todo. Y vamos a hacer varios cuadros de estos para poder hacer nuestra blusa. ¿Cómo vamos a unir nuestros granis? Nosotros tenemos 20 onditas de este lado, entonces van a ser 5 onditas de 4 lados. Vamos a ir pegándolos 5 onditas aquí para que sea un lado junto con nuestro otro granny en punto bajo por la parte de atrás. Vamos a hacerlo, y tenemos de este lado aquí abajito lo que es nuestro esquema de cómo se van a ir armando por la parte de delante y por la parte de atrás, y ustedes pueden ir poniendo más grannies dependiendo de si ustedes quieren una blusa un poquito más grande.
siempre asegúrense de medirla también con alguna blusa que ustedes tengan que les quede bien, para que puedan ir sabiendo de qué tamaño van a ir acomodando sus granis. Aquí ya estoy por la parte de atrás. Meto mi crochet por mi primera ondita. Tomo mi hilo. Hago un punto bajo. Ahora voy a hacer 5 cadenitas. Hago 5 cadenitas. Ahora me voy a pasar hasta mi siguiente ondita. Ahí voy a hacer un punto bajo también. De nuevo hago 5 cadenitas. Me voy a pasar a mis 2 onditas. Recuerden, estamos tomando las 2 onditas de los 2 granis. De nuevo. Aquí tengo mis 5 onditas. Vuelvo a situarme en mis otros 2. Recuerden que esto es por la parte de atrás. Y recuerden que van a tener que tomar 5 para hacer un lado. Aquí ya tengo 4. Voy a citar. Aquí nos vemos cómo nos va quedando nuestra unión por la parte de adelante. Y eso sería todo. Lo iríamos armando conforme a nuestro esquema. Algo muy importante: cuando lleguen a hacer los granis de la parte del hombro, solo háganlo hasta la primera de nuestras onditas, para que les quede más fino lo que es su tirante. En caso de que quieran más fino su tirante, hagan esta parte donde hicimos nuestra primera vuelta, y inmediatamente en el que sigue hagan la parte de nuestras primeras onditas, para que les quede más fino la parte de arriba de sus hombros. Y bueno, arañitas, eso sería por esta clase. Eso sería todo. Me gustaría saber si gustan que en nuestra próxima clase hagamos una blusa a crochet o una sobrecama paso a paso. Me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho, de sus redes sociales, su Facebook, a cualquier otra tejedora que ustedes gusten, para que nuestra familia de arañitas siga creciendo. Eso sería todo por esta clase. Saluditos a todas.